Cuando hablamos de la geografía en Uruguay, por lo general pensamos que las características del territorio son sencillas. Difícilmente podríamos pensar que nuestros paisajes serranos son producto de grandes erupciones volcánicas. Sin embargo, así fue. En un tiempo muy lejano, cuando se produjeron imponentes movimientos en la corteza terrestre que hicieron que lugares como en el que hoy me encuentro adquirieran su forma definitiva. Luego de varias e inimaginables erupciones que arrastraron material volcánico y lo depositaron para siempre donde hoy lo vemos. Así se formaron las sierras de las Ánimas, el Cerro Pan de Azúcar y algunas otras serranías que van desde la Arequita en La Valleja hasta las sierras del departamento de Rocha. Afortunadamente para nosotros, aquella actividad volcánica de incalculables proporciones se aquietó para siempre en esta parte del continente. Es precisamente por eso que hoy llego hasta el Cerro de los Cuervos en el departamento de La Valleja, para mostrarles una parte de la huella volcánica en Uruguay. Este es el Cerro de los Cuervos, un rincón natural con varias particularidades que lo convierten en un sitio muy valioso. Y aunque lo que predomina en él es piedra, posee mucho más que eso. En su base, el espacio denominado Laguna de los Cuervos le da un marco más pintoresco todavía y me permite compartir la primera reflexión. Los nombres de los lugares no se pueden cambiar. Son como los conocemos desde hace siglos. La Laguna de los Cuervos seguirá llamándose así por siempre, aunque no sea laguna, porque se trata del río Santa Lucía. Y aunque no sean cuervos, sino buitres, las aves que sobrevuelan y anidan allí. Muchas veces recorro solo lugares como este, y si bien los disfruto bastante, reconozco que no me llevo toda la información que guardan sitios como este. Por eso hoy, en esta visita, me acompañan dos profesores de geografía, Beatriz y Fernando. Por eso esta vez, además de hablarles sobre los paisajes, voy a poder compartir información más precisa sobre esta obra que la naturaleza nos obsequió. A veces nos pasa a nivel de la docencia, ¿no? Que uno habla de volcanes en Uruguay y parece como que estamos un poco como fantaseando. Y sin embargo, bueno, el origen de estos cerros justamente se debe a derrames de lavas del periodo cretácico de la era mesozoica o secundaria. Esta historia comienza hace aproximadamente 130, 140 millones de años para atrás. Y que lo que habla es de otro paisaje, que no era este, obviamente, en el que estamos hoy, donde un gran supercontinente que se llamaba Gondwana comienza a separarse, se divide y se forma por un lado África y por otro lado América. Acá se pensaba que aquí geológicamente era donde se tendría que haber abierto el Océano Atlántico, pero en realidad se abrió en las costas de Rocha. Si el proceso de apertura del Océano Atlántico estuviera acá, no estaríamos en Uruguay, estaríamos en África, para que tengan una idea. Hoy tenemos toda la libertad para poder llegar hasta este cerro, para recorrerlo y mostrárselos. Y lo más interesante es que cualquiera que se lo proponga puede hacerlo. Primero porque se llega muy fácil y está a tan solo 14 kilómetros de la ciudad de Minas. Y segundo porque los propietarios de estas tierras lo abrieron al turismo ya desde el siglo pasado. El establecimiento Laguna de los Cuervos nos recibe para poder interactuar con el entorno. Este es otro lugar fantástico para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad.
hecho empezamos con papá en el 93 y bueno, está, él hace 2 años que falleció y bueno, lo seguimos nosotros acá. Él era, o sea, siempre acá, de acá no lo podía sacar. Muchas personas se enamoran de su tierra y afortunadamente deciden compartirla con los demás. Hoy Soraya continúa con la tradición familiar. Al lugar se puede llegar a pasar el día o alquilar alguna de las cabañas. El camping actualmente quedó limitado exclusivamente para grupos de estudiantes que llegan con adultos a cargo, con el objetivo de que el lugar no pierda la tranquilidad y el ambiente familiar. De todos lados, incluso vienen extranjeros todo el año y bueno, la parte de camping, o sea, con la pandemia se cerró. Y bueno, lo tenemos abierto para pasar el día y después la parte de cabañas. O sea, los que están viniendo a acampar son los colegios cuando vienen a fin de año, que vienen con su coordinador y todo eso. O sea, aparte digo, te cuidan al máximo todo. La gente misma se encarga, que si ve a alguno que está cortando un árbol o algo, viene uno y ya te avisa, si hay bochinche, también te avisa que hay mucha música, entonces digo, todo, entre todos cuidamos. Nuestro objetivo principal en esta jornada es subir a la cima del cerro para hablarles y mostrarles algunas características del lugar. Pero el inicio del sendero está del otro lado del río, por eso vamos a requerir los servicios de Roberto, quien nos va a llevar hasta la otra orilla. Una vez que cruzamos, emprendemos el camino hacia la cima, un sendero con poca dificultad. Haciéndolo a su ritmo, nadie que se lo proponga tendrá mayor inconveniente como para poder llegar a la cima. Comenzamos a subir, a Beatriz y Fernando les empieza a llamar la atención algunos espacios puntuales, como por ejemplo, pequeñas cavidades en la pared de piedra del cerro por la que vamos pasando en nuestro ascenso. Esos agujeros en la piedra son una explicación gráfica, a menor escala, del proceso mediante el cual se formaron grandes cuevas o grutas en los alrededores de este lugar. Esos huecos que vos mencionabas recién tienen que ver con materiales piroclásticos. ¿Qué son los materiales piroclásticos? Son sedimentos de origen volcánico. Sedimentos que cuando la lava sale a la superficie hace una explosión y larga esos materiales a una cierta distancia. La erosión a través de millones de años, lo que hizo fue borrar, sacar ese material, el agua lo fue lavando porque son materiales mucho más disgregables, no es una roca sólida como la riolita o como el granito. Lo que hace es, se mete por las grietas, va lavando y deja los huecos, y ahí tenemos la gruta del Cerro Arequita, ¿tá? Tufos volcánicos que fueron lavados por corrientes subterráneas de agua, porque si no, no habría una explicación para ese gran agujero que hubo ahí. Ahí lo que hubo fue una gran explosión con materiales piroclásticos que fueron lavados por el agua. No olvides, 130, 140 o 150 millones de años de erosión. Acá tenemos esa cosa que me encanta poder compartir con ustedes, que nos regala la naturaleza, ¿no? Esa mimetización en el paisaje de, por ejemplo, la roca y el tronco, las raíces de un árbol. Bueno, en este caso no un árbol, sino un ombú. Pero bueno, en este caso también estamos viendo cómo,
costaría diferenciar si pasamos rápidamente dónde termina el ombú y dónde empieza la piedra. Impresiona ver cómo el paisaje y la naturaleza va generando estos entornos que, claro, tienen su explicación también técnica de por qué suceden estas cosas. Bueno, acá tenés un ejemplo vivo de lo que es uno de los procesos que forman el relieve, por decirlo de alguna forma, y es la meteorización biológica. Acá pueden ver un árbol, en este caso fue el ombú, ¿tá? Que está en este momento rompiendo la roca. Y a eso se le llama meteorización biológica, porque es un ser vivo que está partiendo los bloques de la roca, que en este caso es la riolita. Diversos organismos biológicos fueron alterando la roca, rompiéndola, ¿para qué? Para que después la lluvia penetre en la roca, la altere y, hablando pronto y claro, la pudra. Luego de un paseo que nos permitió atravesar el monte nativo, llegamos a la parte de arriba, un paisaje característico de zonas de sierras. Una vez más disfruto el hecho de que, pese a estar a 15 minutos de la capital del departamento, parece que estuviéramos mucho más apartados. Esta es la vista desde arriba del cerro, un lugar muy lindo y al mismo tiempo un ecosistema muy delicado, que debemos respetar, ya que es el sitio donde desde mucho antes que nosotros llegáramos, anidan las aves, en este caso, los buitres. Cerro, por lo que vimos en la roca, podemos decir que es un cerro de tipo riolítico. La riolita es una roca que, si la tenemos que definir, la definiríamos como una roca ácida. Una roca ácida significa que contiene determinado tipo de elementos y no otros. Es una roca que le llamamos afanítica, de textura afanítica. ¿Y por qué afanítica? Porque se enfrió tan rápidamente que hay una gran parte de la roca que es vidrio volcánico, de hecho. Y por otro lado, aparecen algunos minerales como cristales de feldespato, por ejemplo, que aparecen distribuidos en la masa de la roca. Eso sería la roca riolítica, por decirlo así. Cuando desde lejos divisamos estos cerros, lo que vemos es una roca recubierta de un color predominantemente gris, y en algunos casos blanco. Eso se debe a que la roca original, con el paso del tiempo, se fue recubriendo de microorganismos que le dieron un aspecto muy distinto. Eso también se debe a un proceso denominado meteorización. Acá tenemos un precioso ejemplo de lo que es la meteorización de la roca, en este caso es una riolita. La meteorización es el producto de cómo influyen, cómo impactan los agentes externos, como ser el agua, el hielo, el viento, y también los organismos biológicos. En este caso, tenemos una roca que está muy alterada, meteorizada, por musgos, por líquenes. Tanto es así que para poder observar a la roca, lo que le llamamos la muestra fresca, es aquí, ¿sí? O sea, con un pico, bueno, hemos obtenido este pequeño detrito donde se pueden ver perfectamente los minerales que componen a la riolita.
Me resulta muy interesante saber cuánta información se esconde en una simple piedra que compone un cerro. Pero mucho más interesante es ver gráficamente algunos procesos naturales ocurridos en otra era, donde enormes y extensos espacios naturales literalmente se separaron. Aquí un ejemplo claro son el cerro en el que hoy estamos y el cerro Arequita, hoy enfrente, pero originalmente ambos formaban una única elevación. En realidad, los dos cerros son hermanos. Los dos hicieron erupción al mismo momento. Era un área donde estaban ubicados los conos volcánicos que hacían erupción y largaban esos materiales. ¿Qué pasó? Que en algún momento dado empieza a jugar otro factor geológico muy importante, que son las fallas. Las fallas son movimientos de la corteza terrestre. Y no olvidar que se estaba derramando lava, se estaba abriendo la tierra, saliendo lava desde el manto terrestre. Vos imaginate los terremotos que había en ese lugar. Los terremotos provocaban grietas, fracturas, y esas fracturas se movían. Y acá fue lo que pasó. Si observamos, ven, aquí pueden ver el río Santa Lucía, y ustedes van a ver que el río Santa Lucía corre en forma rectilínea, con una línea recta. Eso es porque por ahí está corriendo una falla. Y esa falla lo que hizo fue desplazar a los dos cerros. Y si lo miran bien van a ver que hay un muy gran desplazamiento. El río Santa Lucía es uno de los cursos de agua dulce más importantes del país, entre otras cosas porque en la parte más al sur, el río es el que abastece de agua potable a la capital del país y sus alrededores. Lo que no todos saben es que ese río nace justamente en esta parte del departamento de La Valleja. Como tantos otros, comienza siendo bien angosto, con poco caudal. En este caso, se va ensanchando considerablemente, lo que le valió justo en este sitio la denominación de laguna. Y estamos aquí en lo que es el curso alto o nacientes, ¿no? Que bueno, que presenta el curso alto características especiales. El agua, por ejemplo, es cristalina, preciosísima, invita ahora a darse un buen baño. Y además que uno veíamos, ¿no? Los buitres. La verdad que el Monte Serrano está muy bien conservado, lo mismo que el monte ribereño o fluvial, que bueno, como sabemos es el que, por así decirlo, acompaña a los cursos de ríos, arroyos, cañadas de nuestro país. Y es divino porque bueno, es un refugio de flora, por supuesto, pero por sobre todo también de fauna, tan necesario, ¿verdad? En este momento donde sabemos que por distintas razones nuestra fauna autóctona está perdiendo mucho hábitat. Hay otra demostración gráfica de los grandes movimientos de la Tierra en esta parte. Para un docente de geografía quizás resulte sencillo encontrarlos, pero para personas sin determinados conocimientos nos resultaría muy difícil darnos cuenta. Por ejemplo, de los denominados espejos de falla, que son algo así como las marcas que quedaron en las rocas que se desplazaron, generando fricción unas con otras. Para ver uno de estos espejos de falla,
nos tenemos que dirigir hasta un lugar muy cercano de aquí, el Monte de Ombúes en el Cerro Arequita, donde junto a una guía local llegaremos hasta el punto exacto donde podemos apreciar este fenómeno de la naturaleza, que pese a haber ocurrido hace millones de años, aún hoy deja ver sus marcas. Acá lo que están viendo es un espejo de falla en rocas riolíticas en las inmediaciones del Cerro Arequita. Y justamente este espejo de falla es el producto de el movimiento de dos bloques. Cuando la lava se enfrió, cuando se transformó en roca, un bloque que estaba aquí y este otro de este otro lado, que uno se movió con respecto al otro y generó esta superficie que, si ustedes pasan la mano en un sentido, van a notar que es lisa. Pero cuando la pasan en sentido contrario, ustedes van a notar que es rugosa. ¿Qué me está diciendo eso? Que como yo vengo de abajo hacia arriba, yo podría inferir que este bloque, que el que estoy tocando, fue el bloque que ascendió, se movió hacia arriba. Y el bloque que falta, que estaría donde estoy yo ahora acá, se hundió. Y entonces, piensen en algo así, este es el movimiento que se produjo. Este bloque hizo hacia arriba y este otro se movió hacia abajo y generó este precioso espejo de falla. Si bien llegamos hasta este monte de Ombúes para ver algo vinculado a la roca del cerro que hoy estamos viendo, no puedo dejar de mencionar que este monte es un paseo en sí mismo, entre otras cosas porque es la segunda aglomeración de ombúes más importantes del país. Estamos dentro de la segunda formación de ombúes más importante o más grande del país. La primera está en Rocha. Aparte de eso, se forma un sotobosque, que era lo que yo te comentaba. Todo lo que crece por debajo del ombú es llamado sotobosque, que hemos ido reconociendo a lo largo del camino. Bueno, el ombú es una especie arborescente que puede llegar a medir más o menos de 10 a 15 metros de altura. No, estamos hablando que no es considerado como un árbol, sino como un arbusto. Como vemos, tiene las raíces libres, ¿no? Las podemos ver a simple vista. Tiene amplias copas. El nombre en realidad significa sombra, porque sirve justamente como refugio, tanto como podemos apreciar ahora que nos está pasando con este sol, nos refugia del sol y bueno, para el descanso, no solamente para nosotros, sino también para los animales que habitan acá en la zona. La verdad que es un lugar precioso, muy disfrutable, para venir a pasar el día, puede ser también, porque bueno, al que le gusta la naturaleza y al que no también, lo invitamos a que se anime a recorrer y a conocer. Tenemos especies autóctonas en realidad acá. Esta zona del departamento de La Valleja es como un aula de aprendizaje a cielo abierto. En un radio de pocos kilómetros encontramos muchos paisajes interesantes, hermosos lugares para poder disfrutar, a los que si les sumamos algunos conocimientos básicos, podemos valorarlos mucho más todavía. Esas cosas que aprendemos en la escuela o en el liceo y que quizás siendo jóvenes nos preguntábamos, ¿para qué nos serviría conocer determinados detalles de la geografía? Yo con mis alumnos cuando daba clases, ahora soy profesor jubilado de hecho, yo los traía a estos lugares para que disfrutaran y no solo para que disfrutaran, sino que para que tuvieran una óptica diferente, porque lo que yo agradezco a la educación es que me permitió poder viajar por entornos muy diferentes como Europa y me permitió ver cosas que si yo no hubiera tenido el conocimiento era imposible que las vea. La gente decía, ay, qué bonito paisaje, se quedaba en esa. Y yo veía mucho más que el paisaje, yo veía la génesis de ese paisaje, cómo se formó. No es solo saber dónde está ubicado un país, no, sino interpretar el entorno ambiental de ese lugar, esa es la idea.
Por supuesto de que siempre al patrimonio tenemos que revalorizarlo, ¿no? Entonces, una forma de revalorizarlo es interpretarlo, ¿no? O sea, descubrirlo o tal vez redescubrirlo. Lugares cargados de historia, de simbolismo, de afectividad. Este lugar es muy lindo. Más allá de los aspectos geográficos, es un sitio que invita al disfrute pleno, a interactuar con el ambiente. Pero créanme que si nos detenemos un instante a pensar en lo interesante y majestuosa que es la naturaleza, podemos apreciar aún más cosas sencillas como subir a un cerro o tocar una piedra. A veces pienso que los uruguayos no somos del todo conscientes de lo afortunado que hemos sido de contar con lugares naturales tan lindos y de tan fácil acceso. Ahora entiendo por qué un hombre de campo puede enamorarse tanto de su lugar como para pensar que es demasiado lindo para no compartirlo. Eso fue lo que le ocurrió a don Fermín, propietario de esta tierra. Y aunque él ya no está, quedó el legado para su familia de querer y respetar la naturaleza, permitiéndole a quienes quieran poder disfrutarla tanto como ellos lo han hecho.